Al baño, compañera. Vamos al canto de las demás. Están por allá arriba. Tranquila, señorita Laura, este es un bosque alegre. Esta experiencia será maravillosa. Tranquila, Laura. Todos estamos juntos y nada malo pasará. Todos estos sonidos son provenientes de la naturaleza y nada malo va a pasar. Pues aquí. Todo tu vida, te quitaron a mí. Todo será tu vida más tranquilo. No. ¡Ayude! No, suéltame. Suéltame. ¿O quieres morir, Luna? Prefiero morir que ser un mal persona. Parece que no se desmayó bien. No. Suéltame. ¡Ah! Ahora, con este símbolo, te has bautizado al honor del ángel caído. Ahora sí, estás bautizado en el nombre del ángel caído. Y ahora serás el siguiente en darme un sacrificio para nuestro Señor. Te dejo un pequeño regalo en símbolo de que te uniste a nuestro grupo. Al lado del Señor, ángel caído. Salvo que por capricho del destino hoy convertirás en esa protagonista de esas modernas narraciones cinematográficas de terror. Es que hay historias sobre estos lugares que han pasado sucesos que no le agradan a muchas personas. Espérenme, compañeros. Miren, una cabaña. Creo que tendríamos que ir a investigar lo que hay en esta cabaña misteriosa. Os sugiero que detengáis esta idea. Esta acción puede ser muy mala y peligrosa. Tiene razón, no me gusta este lugar. Tal vez lo mejor sería irnos de aquí. Tranquilos, compañeros, yo propongo que hagamos una breve inspección y nos retiremos. Solo es una vieja cabaña. Vámonos, salgámonos y continuemos con la noche. Y
mis amigos ya han revisado este cuarto. Voy a cerrar la puerta, capaz algo malo pasa. Bajemos abajo para hacer una fogata para calentarnos en la noche, porque parece que va a estar frío. Yo voy a buscar leña para allá. Yo creo que vi por atrás. Yo le seguiré. Compañeros, creo que ya recogimos suficiente leña. Sí, ya es suficiente. Compañeros, voy al baño. La leña no se seca. Ya llegó el momento del sacrificio. Ah, tenemos que sacrificar a un compañero. A ver qué es eso. El sonido de voces te trae dinero desde la oscuridad del bosque. Sin duda alguna es meramente el lugar del viento o quizás la manifestación del fantasma astrólico. Os aseguro que no se trata de una ilusión cualquiera. Siento la presencia de algo que nos observa dentro de las sombras. Estás hablando otras cosas y yo, si quieres, te demuestro que no hay nada en la oscuridad. Yo mismo voy a encargar para ver lo que hay. Ya te das un nuevo colega. Ha pasado mucho tiempo. Lucas, ¿no crees que deberíamos ir a buscarlo? No lo sé. Creo que debemos esperar un poco y luego ir. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestro compañero Marcos? Miren, aquí está la linterna. Ya volví del baño, ¿qué pasó? Ahí está, miren. Vamos a ver qué tal suena ahí arriba. Vamos. This is a whiff of the NOAA weather radio warning device. During potentially dangerous weather situations, specially built receivers are automatically activated to warn of the impending hazard. Tests of these receivers normally are conducted by the National Weather Service every Wednesday around noon. When there is a threat of or existing severe weather in the area on Wednesday, the test is postponed until the next good weather day. The warning alarm transmitted over this and other NOAA radio stations in southern Wisconsin will normally be activated for watches and warnings that affect the following Wisconsin counties: Richland, Vernon, Adams, Juneau, Marquette, Ouachera, Winnebago, Calumet, Manitowoc, Sauk, Columbia, Green Lake, Fond du Lac, Sheboygan, Dodge, Washington, Ozaukee, Iowa, Dane, Jefferson, Waukesha, Milwaukee, Lafayette,
Green, Rock, Walworth, Racine, and Kenosha. And the following Illinois counties: Stevenson, Boone, Winnebago, McHenry, and Lake, and all adjacent coastal waters of Lake Michigan. Tal vez nuestro compañero Marcos esté ahí. Javier, ve a investigar. Juro que no se ve. ¿Vieron eso? ¿Qué pasó con nuestro compañero Javier? Entremos a ayudar a nuestro compañero Javier. ¡Dentren, dentren! No es el cuerpo de mi compañero Javier. Alguien tuvo que llevárselo. Compañero, ¿me puedes prestar la linterna? Sí. Creo que el cuerpo de nuestro compañero Javier se lo llevaron por esos huecos. Ahí hay uno, ahí hay otro. Debe de haber sido uno de los dos. No es nuestro compañero Javier. ¿Qué tal está afuera? ¡Mira! ¡Nuestro compañero Marcos! ¡Qué alegría de volverlo a ver! ¡Corran! ¡Es culpa de ella! Está muerta. Voy a llevarlo para sacrificio. Vayamos a ayudarlo. No salgas. Es tu culpa. ¿Qué me intentas hacer? ¡Muere! Intentemos otra cosita más divertida. Momento de la cacería. Hoy se viene el mejor ritual de todos. Ha pasado mucho tiempo. ¿Dónde está nuestro compañero? No, mira a nuestro compañero. ¿Qué le pasó? No. Hay que revisarlo. Ok. Está muerto. No. Mira, ¿qué veo allá? Vamos. Estamos llevando acá el cadáver al sacrificio. ¿Qué está pasando? Mira, ¿qué están haciendo?
Este es el sacrificio a nuestro querido ángel caído, el Señor que los pastorea a todos. ¿Qué pasó aquí? Me duele mi cabeza. ¿Que no te atacaron anoche? Me atacaron, pero me hice la muerta y luego se fueron. Vámonos. Debemos llevar el cuerpo a mi familia. No, ¿qué tal nos echan la culpa? Vámonos mejor. Aquí. ¿Dónde están todos? ¡Ayuda! A hacer el sacrificio para la siguiente noche. ¿Dónde esperan nosotros? No se pueden por allá. No tenemos que dejar que nadie sepa de este lugar y tampoco de los hechos. Tú quédate y llévala al siguiente lugar donde te sucede. Yo me encargo de ellos.